Según el informe de situación del año 2010, elaborado por la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre el control del estado de las masas de agua, el río Queile se encuentra en riesgo alto de incumplir los objetivos medioambientales establecidos en la Directiva Marco del Agua. Es una de las 82 masas de agua fluviales de la cuenca del Ebro clasificadas en este apartado. 43 tienen riesgo nulo, 266 bajo y 252 riesgo medio. El estado de una masa de agua en el contexto de la Directiva Marco del Agua se define como el grado de alteración que presenta respecto a sus condiciones naturales y viene determinado por el peor valor de su estado químico y ecológico. El color rojo que determina el riesgo alto se localiza en dos tramos del río, entre Tarazona y Novallas y esta población y la desembocadura del Queiles en el Ebro. En el primer caso, el estado ecológico, según las condiciones biológicas, es moderado, al igual que el asignado a la masa del agua, el peor entre las condiciones biológicas, físico-químicas e hidromorfológicas. Estas últimas, a tenor del informe, son buenas entre Tarazona y Novallas. A partir de ahí, las condiciones son moderadas y muy buenas respectivamente. Mientras, en los dos tramos anteriores, la situación del río es de riesgo medio, identificado con el color naranja. Entre Bozmediano y el río Val es donde se dan las mejores condiciones. Su estado ecológico, según las condiciones biológicas y físico-químicas, es bueno, al igual que la situación ecológica de la masa del agua. Desde el punto de vista hidromorfológico, en esta parte del río el estado es muy bueno. Peores datos arroja el informe en el río Val desde su nacimiento hasta el embalse. Sus condiciones biológicas hablan de un estado ecológico deficiente, al igual que la masa del agua. En el caso de las condiciones físico-químicas, el estado es moderado y en las hidromorfológicas, bueno. Según dicho documento, la masa del agua del Queiles es de dos tipos. Desde su origen en Bozmediano y hasta Novallas se trata de un río de montaña mediterránea calcárea y de aquí hasta su desembocadura en el Ebro es un río mineralizado de baja montaña mediterránea.